Hola, cuaderno de Pitágoras, día 9 de este segundo estado de alarma, es 3 de noviembre y hoy le he llamado al día, faltan camas, ¿cuál es el plan? Sí, es muy importante este tema, que hablamos de presión hospitalaria y hay muchos temas políticos que se están debatiendo, son los que ocupan la actualidad más inmediata y no entiendo qué afán tienen los políticos de ser los protagonistas de este momento cuando no es su momento, no es momento para que sean los protagonistas. Asturias pide confinamiento domiciliario para su comunidad. Y el gobierno lo rechaza cuando Asturias está creciendo, no de manera exponencial, que lo vimos ayer, pero sí está creciendo muchísimo en las últimas semanas. Igual que también que Aragón, por ejemplo. Y sin embargo, Madrid pide que se haga confinamiento perimétrico únicamente para el puente, no de forma semanal, y el gobierno lo acepta eso. O sea que hay medidas un poco curiosas, un poco arbitrarias, y me parece un tema muy serio para que estemos ahora en manos de no científicos. Vamos a hablar hoy de presión hospitalaria, que es lo más objetivo que se me ocurre comentaros. Vamos a he hecho aquí un PowerPoint, como ves, plantillas un poco mierdas, pero a ver si dicen información, dan información. Hace una semana teníamos esta presión hospitalaria, porcentaje de ocupación de camas por COVID y porcentaje de ocupación en vertical de camas UCI de COVID. Vemos aquí que ya hay comunidades que hace una semana superaban el 50% de las camas UCI en enfermos de COVID. Melilla y Ceuta están en ese umbral. Melilla, la verdad, que es la más grave, hablando de este tipo de camas. Aunque hay que decir que son pocas las camas que tiene Melilla y Ceuta, son pocas. Entonces, ahí el cambio enseguida es significativo cuando en otras comunidades hay que abordarlas de otra manera. Vemos aquí Madrid, Castilla y León, Navarra, Aragón, La Rioja son los que están en primera división en presión hospitalaria hace una semana. Vamos a ver ahora, dato de ayer. Melilla sigue alto, como veis. Ya hay comunidades que han superado el 50% de camas UCI ocupadas, como La Rioja, Aragón, Ceuta, Navarra, Castilla y León. Madrid ha reculado un poco en camas hospitalarias. Cataluña aparece por ahí que está creciendo bastante estas últimas semanas. Asturias está creciendo bastante también. Castilla-La Mancha, y vemos aquí esa primera liga. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo aumentan los recursos de camas? Y esta vez ya estamos un poco más preparados, ya sabemos un poco qué va a venir en esta ola que se esperaba, entre comillas, que fuese estacional. Mirad, tenemos aquí la diferencia de camas que se están ampliando por comunidades autónomas, tanto en camas de hospitalizaciones como en camas UCIs. Aquí lo podéis ver por numeritos, que podéis ver vuestra comunidad autónoma cómo ha aumentado en el número de camas, evidentemente a más población, más número de camas, pero llama muchísimo, muchísimo la atención País Vasco, que tiene un aumento en camas de hospitales, 2.000 de aumento en una semana, y casi 200 de UCIs, que son las más costosas. Bueno, esto está muy bien, aquí sorprende también algunas bajadas, por ejemplo, Comunidad Valenciana ha bajado en camas UCIs, esto será algún caso curioso y ya está. Aquí Madrid también ha bajado 23. No, yo no sé muy bien por qué. Si tenéis información, me lo comentáis. Y vamos a pintar esto en un gráfico. Por supuesto, vemos aquí País Vasco, que es la que más está invirtiendo en esta segunda ola, en estar más preparados a nivel hospitalario, porque ya estamos viendo que las curvas todas crecen. Y ahí vemos País Vasco como está doblando el nivel de recursos. Por eso ese número de camas corresponde al 100%, casi, más del 100% en UCIs y casi al 100% en camas de hospitalizaciones. Es decir, está doblando la cantidad de sus recursos en hospitales. ¿Y qué están haciendo el resto de comunidades? Aquí no se ven nada, así que he quitado País Vasco y lo vemos aquí sin País Vasco, ¿vale? Que nos supera de mucho al resto de comunidades. Aquí Murcia ha aumentado más del 15% en hospitalizaciones y 15% en UCIs. Bien por Murcia, porque no está creciendo a ese nivel tan alarmante. Sí que hay comunidades como que están creciendo a un nivel muy alarmante, como Navarra, Aragón, Asturias, que sí que está aumentando. Vemos aquí también Madrid, que ha bajado, como habéis visto antes. Había bajado en camas UCIs y esto es un dibujo de cómo se está invirtiendo en esta segunda ola. Muy importante tener más recursos y no solamente redistribuir lo que hay, sino invertir en más personal y más recursos. Y para terminar, con esta noche sabéis que son las elecciones americanas que a todos nos tienen preocupados y os voy a dejar aquí He'll listen to the scientists. If I estas listened conclusiones. totally to the scientists, we would right now have a country that would be in a massive depression instead of we're like a rocket ship. Take a look at the numbers. Under the Biden lockdown, Echad un the lights vistazo of a los Reno and números. Las Así Vegas. que ya sabéis. Ahí tiene razón Donald Trump. Hay que echar un vistazo a los números. Son de las pocas verdades que tenemos en esta vida. Así que mañana seguimos. Esperemos con otro presidente en Estados Unidos. Mañana más o menos por menos. Seguimos por inducción.